Fíjense ustedes que debido a una denuncia pública, el concierto de Edgar Ozeransky fue cancelado en el Auditorio Nacional. ¿Por qué fue? ¿Ve usted? Este fin de semana, el Auditorio Nacional lanzó un comunicado a través de sus redes sociales, donde anunciaba la cancelación del concierto que ofrecería Edgar Ozeransky, con el que celebraría 20 años de trayectoria artística y el cual estaba programado para este miércoles 16 de marzo. El Auditorio Nacional informa que el concierto del cantautor Edgar Ozeransky, programado para el próximo miércoles 16 de marzo en este recinto, ha sido cancelado. En caso de haber adquirido los boletos en las taquillas del Auditorio Nacional, los reembolsos se podrán solicitar a partir del martes 15 de marzo. Sin dar motivo alguno de la cancelación, todo parece indicar que se debió a la denuncia de una usuaria en redes sociales, quien denunció al cantautor de acoso y abuso de menores, exponiéndolo a través de un audio filtrado. A mí me gusta la diversidad, ¿no? No soy coñado, no. Pero me gusta la diversidad, así como... Pero mi preferencia, sí, más por quien da, no son los adolescentes, ¿no? Que tengan todavía cara de ministerio. Sí, miren, es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro. No es lo mismo, porque aparte, miren, con el tiempo las mujeres se van moviendo más ariscas cada vez, ¿no? Una chava la conoces a los 15 años. Tú le propones lo que quieres y ella te dice sí o te dice no. Simple. Las mujeres adolescentes son muy claras porque no están pervertidas. En otra parte del discurso se puede oír cómo el cantante acepta el que está cometiendo un delito al estar con una menor, situación que la madre de Edgar conocía. Yo me enamoré de ella porque todo era muy sencillo. Hasta que entendió el poder que tienen las mujeres sobre los hombres, utilizando la parte más chiquita de su cuerpo. Porque yo le decía a la tiendita del pueblo, porque era chiquita pero tenía de todo. Una vez mi madre se sentó conmigo y me dijo, mira, ¿qué te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Esto es una perversión y es un delito. Le dije, no, espérate. Delito probablemente, ¿no? Mi madre es abogada, esto no es delito. Pero perversión, esto no es una perversión. Yo estudié psicología, no sé si usted lo sabe, pero yo estudié psicología en la UNAM. Y esto no es una perversión, esto es estimulación temprana. Muy desafortunados sus comentarios de Ozeransky, ¿eh? Muy desafortunados, no. Pero bueno. Sigue la mona y otra. Sí, ejerciendo su derecho a la réplica, Edgar Ozeransky envió un comunicado que dice, en relación a la información que ha sido difundida en recientes días en redes sociales y retomada por diferentes medios de comunicación sobre el supuesto acoso sexual del que una usuaria de Twitter me acusa, quiero enfatizar categóricamente que esta información es totalmente falsa. Y continuó Ozeransky, asimismo, se ha hecho circular un audio de hace 13 años y una transcripción de este, donde como parte de un show hago un sketch que, como toda obra escénica, entra en el terreno de ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás he cometido, el que jamás se me ha acusado por ninguna persona en alguna instancia legal. Probablemente el contenido del audio sea sensible y no agrada a muchas personas, pero no debe descontextualizarse y deberá ser tomado siempre como una ficción. Y dice también, es importante mencionar que a raíz de lo sucedido, la mayoría de los conciertos de mi gira Estoy Aquí 20 Años han sido cancelados, afectando la situación económica de muchas familias de manera injustificada. Aclaro estos puntos con el firme propósito de desactivar esta calumnia, la cual no solo ha afectado a mi persona, sino a mi familia, a mis colaboradores y amigos, pero sobre todo a mi público que durante más de 2 décadas ha estado conmigo. Continúa, dice, quiero finalizar mencionando que recurriré a las instancias correspondientes para aclarar esta situación y dar a conocer a la opinión pública las pruebas necesarias que avalan mis argumentos. Mientras tanto, agradecemos su paciencia y comprensión, Edgar Ozeransky. Mira, si es así, es parte de un sketch. Yo no he sido Ozeransky, nunca lo he ido a ver, no
lo conocí hace poquito aquí en los pasillos de imagen. Pero si es en realidad como él dice que sucedieron las cosas, pues debería demostrarlo. A ver, aquí está el video donde yo hago, estoy, no sé, con mi guitarra, o mi piano, mi grupo de actores, no sé cómo sea. Y es de hace tantos años y yo lo hacía, entonces sí los descontextualizaron. Digo, como sea, está muy feo, muy desagradable. Hablar de, yo no sé si el señor Ceransky tenga hijas o tenía hijas en aquel entonces, pero es muy sensible para las familias, para una falta de respeto y un delito para las menores de edad. Entonces, si esto es parte de una broma, yo de entrada, o de un sketch, yo sí les recomendaría a todos aquellos que hacen sketch, que dejen de hacer sketch con delitos de menores de edad. Claro, temas tan delicados. Sí. O sea, horrible. Sí, y que pueden ser penados también, lo hemos visto hoy en día. Sí. Ah, él habla de que esto sucedió hace 13 años. Sí escuchamos las risas en feedback, ¿no? De lo que le está diciendo, pero sí, en efecto, si es parte de un show, seguramente tiene material para demostrar que fue un show, que fue hace 13 años, y así contextualizar como él dice, ¿no? Claro, digo, si se escuchan las risas, es evidente que hay público. Pues sería una confesión muy desafortunada hacerlo de manera pública, ¿no? Ahora, esto sirve como un gran ejercicio porque es como hemos ido evolucionando a 13 años. Lo que hace 13 años era bien visto o daba risa. Era normalizado y daba risa, al día de hoy nos incomoda y nos molesta. Claro. Y así es como se va avanzando en la vida, ¿no? Hace 13 años igual, cuando en las novelas se planteaba el personaje de un gay, era la persona amanerada, llevada al extremo, y al día de hoy no es así. Sí, entonces, no. Esto habla de cómo vamos evolucionando, y también él tendrá que dar, pues, como dicen ustedes, las pruebas para demostrar que fue hace 13 años y que no afecte su carrera al día de hoy y todo el equipo que lo acompaña también. Oye, y si Ozeransky es parte de su sketch, yo pensé que era cantante, no cómico. Parte de su sketch, que lo quite, ¿no? Claro, yo creo un sketch en el, actualmente donde lastimas a otras personas, no viene al caso. Sí, o donde viola su dignidad, ¿no? Y menos de menores de edad. Sí, así es.